Buenos días, mundo. Soy Oliver Oliva. Sé que la pregunta de hoy puede suscitar algún pensamiento malicioso. ¿Para ser feliz, el tamaño importa? ¿Pero qué tamaño? ¿Pequeño o grande? Hoy os propongo la siguiente reflexión. ¿Para ser felices necesitamos esto, esto o esto? ¿O comer esto? ¿O tener estas? O sea, ¿tener todos estos? Para la investigación de hoy, he cogido un barquito grande para dirigirme a un gran país de gente grande con grandes sueños. ¡Estados Unidos! Ya que es tan grande y puesto que realizo esta emisión en diciembre, podría haber escogido esta ciudad. Pero al final he preferido esto. Estamos con un señor taxista al cual nos vamos a atrever. Espero que no se moleste. Hello, how are you? Aquí nadie habla inglés, amigo. Es que estamos en Miami, claro. También yo... También ya me vale, ¿no? Efectivamente, que, bueno, una pregunta. O sea, ¿de dónde sois? De Uruguay, Montevideo. De Uruguay, Montevideo. ¿Qué tal se vive aquí en Estados Unidos? Mucho mejor que en Latinoamérica. Aquí por lo menos... Podemos comer y no nos roban. Podéis comer y no roban. Sí. Allí roban más, diríamos. Ahí te roban por unos zapatos, por un teléfono. Y te pueden matar por eso. Aquí todo el mundo tiene, nadie necesita. ¿Cómo se llama usted? Omar Segui. Omar, la gente que vivimos fuera de Estados Unidos tenemos la sensación que aquí todo es muy grande, que aquí los coches son grandes, la gente quiere casas grandes, la gente quiere cosas grandes para su cuerpo, la gente quiere todo grande. Los edificios que estamos viendo ahora mismo, que vemos unos rascacielos aquí, también son grandes. ¿Por qué todo tan grande, Omar? Bueno, piensan que sí, que van a ser feliz con si tienen muchas cosas, pero... Yo no sé si uno es feliz teniendo mucho o poco. Vos ves a los niños que en los países subdesarrollados que no tienen nada y son felices. Aquí los niños son todos tristes. O sea, ¿tú crees que algo falla? Por tu experiencia aquí en Estados Unidos, esa sensación de querer tener más y más y más y cada vez más grande y cada vez acumular más no es sinónimo de ser feliz cuando tienes todo esto. No, acá uno puede tener lo que quiera. En este país uno puede ser... Llegando puede ser médico, manejar un taxi o ser presidente como Obama. Pero eso no te da la felicidad. He pedido un cafetito y un vasito de agua. Y ahora un poquito de carne. Madre mía. A ver la botellita de leche. Pero, ¿y esto? ¿Cómo lo hago? Es que llegan con la... Bueno, así, a ver. Madre mía, pero esto qué... Algunos psicólogos creen que alguien que lo quiere todo grande es porque quiere compensar algo que tiene pequeñito. Para completar la experiencia he alquilado un coche pequeñito. ¿Dónde está la primera? Como no podía ser menos, Estados Unidos es un país grande, con grandes animales para garantizar la seguridad. Animales salvajes y peligrosos.
qué bonito es. La boquita la tiene cogida por si acaso. Mira. Ha llegado el momento. El momento de plantear la pregunta a quien tiene la respuesta. Tener más y tener más grande da la felicidad. Busco a norteamericanos en un lugar donde sé que los puedo encontrar. Un enorme centro comercial. Y aquí nos encontramos comprando y comprarás. What's your name, please? Chrissy. Chrissy, okay. How are you? I'm good, how are you? Shopping, I think. Happy now? Yes. What do you think people here in the U.S. and especially in Florida needs to be happy? We are doing a research about happiness everywhere. What do you think about this? I think that less traffic is better. That makes people more happy. Less traffic. Yes, I think sunshine is a good thing and people like more sunshine. And gloomy, cloudy days and cold weather, I don't think brings a lot of happiness. We are finding here like very big cars here and very big houses. Do you think that it's something that people, young people, most part of the time, that needs to be more happy? I think that that's just an American dream, and if you look, as you well know, in other countries, they live so much different, where they have no kitchens in their home, they have maybe a mini refrigerator, no oven. I watch a lot of HGTV, and I wonder how do they live like that. I think it's just an American way. Camina que caminarás, hemos encontrado una persona muy simpática, o como mínimo me lo parece por el tipo de camiseta que lleva. Hello Jordan, how are you? Fine. Pretty like the people needs a lot of stuff to be happy here. Have you seen these very big cars or very big houses and very big, a lot of things? What do you think about it? Oh, I like that. I like the big cars and the big houses. Do you like? Yeah, I do, yeah. Why? Because it's big, bigger the better. Why big is better? It just is, I don't know. I prefer that. Yeah, you prefer big, all the stuff in life. Better. Bigger is better. Yeah. Okay, but you don't know why. It seems better. Yeah, yeah, it makes you happy, doesn't it? But I think people need to be happy here? Ah, geez. I think it's pretty much the same in the world. Security is what makes people happy. Una pequeña parada, algo internacional que estamos descubriendo. No tiene nada que ver con lo que estamos explicando, que es que no encontramos mujeres aquí fuera. Porque ¿quién están esperando en los bancos cansadísimos de perseguir a las mujeres? Esto es universal. Mirad, mirad. Hombres, hombres por todos lados, absolutamente cansados. Esto se da también aquí. Continuamos con nuestra investigación. Conocemos ahora una persona que vive aquí durante unos cuantos meses del año. Y es que resulta que estamos en Florida y evidentemente hay mucha diferencia entre las temperaturas que se encuentran aquí en diciembre a las que se encuentran en Nebraska, por decir alguna cosa. Hello, how are you? Good, thank you. You're good, and in December we are pretty good here in Florida. It's very nice. In the way of living of a lot of people is necessary to have some things. Yes, I don't need a big car or a big house. Weather's all I want. You don't need it. No, I had all that stuff. I don't want it no more. You have it and you don't need it. Care for it. Don't need it. Why? It's not important anymore. Important is your health and person that you can love and person you can be with. And I agree. But why do you think there are a lot of people in the U.S. that seems that needs all this stuff to be happy? I think maybe because, you know, everybody has wants. And do they really need it? Probably not necessarily. They just want it, you know. I went through that stage when I was younger, but not anymore. You know, when you get a little older, you get a little smarter. A veces aquí en Estados Unidos es difícil hacer entrevistas porque hay mucho ruido, hay gente que canta por todos los sitios. Es una cosa muy curiosa. Gente que le gusta cantar, ¿y qué hace? Pues canta. Uh.
Aquí estamos con Amanda. Hola, Amanda, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Como veis, su inglés se entiende perfectamente. ¿Cuánta gente habla castellano aquí en Florida, eh? Oh, muchísima gente habla castellano. Segundo idioma oficial casi, ¿no? Sí, claro. Estamos haciendo aquí un reportaje, Amanda, sobre la felicidad. Yo veo mucha gente muy contenta. No sé si es porque venís de compras o no, pero es verdad, ¿no? La felicidad en ir a hacer compras. Pero también en Florida, ¿no? Parece que hay mucha gente... Sí. Mucha... Buen clima. Sí. Yo supongo que llevas un tiempo viviendo aquí. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí? Oh, 20 años. 20 años, que no son pocos. ¿Qué has ido aprendiendo de la manera de vivir aquí en Florida y en Estados Unidos? ¿Qué crees que la gente necesita para ser feliz? ¿O tú qué necesitas aquí para ser feliz? Bueno, yo estoy feliz, no es que necesite absolutamente nada, se ve muy relajado. En realidad, yo creo que lo que más le llama la atención a la gente es que tiene mucha oportunidad de trabajo. Y así trabaja en cualquier parte, de todas formas tienen un mejor nivel de vida. Para ti no es importante tener mucho, pero sí que hay gente que parece que sí, ¿no? Sí, hay gente que le interesa tener mucho, en mi caso no. ¿Tú crees que son más felices teniendo un carro más grande? No creo. No, everybody's rich. I'm like a work person, so I work it and I spend my money. You don't need anything else. No, what I needed is just the money that I made now. That is not a lot, but it's enough for me, you know. Nos encontramos ahora con Daniel. Hello, Daniel. How are you? My name is Bruno. Bruno, no, Daniel, no. Okay, again. Estamos con Bruno. Bruno, hello. How are you? Very good, thank you. And I guess people that move to this country, if they work hard, they get a return, you know. That's the American dream. If you work hard, you make your dreams come true. And that's the biggest reason people move over here. Your dreams is to have very big cars or very big things? Not really. I think I have what I need, and that's enough. If you got a lot of money, you buy whatever you want, but it doesn't mean they're happy, you know. It doesn't mean they're living the dream. They might have a big house, they might have a expensive car, but they don't have a wife, you know, somebody that, you know, you don't have the essential things in life. That's just materials. That's it. I think that gets people in a lot of trouble because they get very greedy and they want more and more. My car has got a lot of miles, but it runs good. I'm not getting a big fancy car. I don't need it. So the happiness is to know don't need. It comes from inside. It being content and happy where you're at. It's very deep, and, but maybe sometimes the young people don't think the same. We interviewed some young people there, and they think that the bigger is the better. That's because they haven't grown up yet. Para la conclusión de hoy, escogemos una manzana. Esta manzana no proviene de ningún país en concreto, es una manzana universal. Y es joven. Y sí, está verde. Para aparentar más de lo que es, en esa etapa de la vida busca cosas externas. Cree que debe tener, ganar, poseer, aparentar. Pero esta manzana puede que, con el tiempo, madure. Y consiga ser una manzana en su punto, buena, rica, interiormente, claro. Ahora ya no necesita nada externo para saberlo. Sabe, ha aprendido, que por más cosas que tenga en la vida, aunque sean grandes y de mucho lujo, lo importante es disfrutar del presente, porque tarde o temprano, para todos, todo pasa. Literalmente, pasa.